Se desata pánico en Europa porque como se prevía, volvieron a fracasar las sanciones en contra de Rusia. Y es que debemos recordar que hace algunos días el G7 implementó una nueva sanción al petróleo ruso en donde impusieron un tope máximo a su precio. Señalaban que bueno, sí, se iba a empezar o seguir comprando el petróleo ruso, pero únicamente hasta 60 dólares por barril. Y que de ahí en fuera no se iba a comprar petróleo ruso. Esto había sido advertido por Vladimir Putin que no lo iba a aceptar, que aquellas naciones que impusieron un, un tope al petróleo ruso sencillamente se iban a quedar sin petróleo. Y bueno, la razón o el objetivo de este tope era que, bueno, si esto sucediera, entonces eh, Rusia se iba a quedar sin divisas, eh, porque no iba a poder encontrar nadie que le comprara el petróleo ruso, porque al final, ¿no? Con esta sanción, pues todo el mundo se iba a espantar. Y entonces, pues se iba incluso a frenar toda la producción petrolera. Y bueno, Vladimir Putin a la quiebra. Solo que eso, pues eso no sucedió. Sucedió lo que todo el mundo se esperó y que es que Rusia y la India y también en menor medida Turquía empezaron a comprar todo este excedente petróleo ruso que dejaron de comprar los europeos. Entonces hasta el 89% de la venta del petróleo europeo acabó yendo a los indios, a los chinos y a los turcos. Seguramente también un precio de descuento, no lo dudo, pero aún así, claro, encontró nuevos clientes Rusia. En ese sentido, pues la, 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 el final o la secuela es que Europa se queda sin petróleo y, bueno, este, Rusia no tiene ningún tipo de problemas de divisas ni de ingresos. En ese sentido, en Alemania se prendieron las alarmas y ya quieren echar para atrás este plan, absurdo plan, de imponer el petróleo precio al petróleo ruso y este, incluso ya señalan los alemanes que una vez que termine el conflicto con Ucrania, con, sin ningún problema se levantarían las sanciones y se volvería a dialogar con Rusia. O sea, ya también se queda muy atrás la famosa rusofobia y ahora al contrario, lo que quieren ya es una alianza entre alemanes y rusos otra vez. Bueno, esto y más nos va a contar Aaron Díaz. Aaron, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal, Nacho? ¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. Y ya los europeos se la están pensando después de que pusieron estas sanciones a Rusia para ponerle un precio máximo al petróleo ruso. Recuerden que les llegó el G7 y además la OTAN a calcular que el precio, el que debería estarse asegurando el petróleo que se venda desde Rusia, iba a ser 60 dólares por barril. Esa era la idea y lo que iban a hacer en la práctica es prohibir cualquier embarcación que saliera desde Rusia tendría que tener este precio máximo si no no podría una estar en las embarcaciones o dos estar asegurado por compañías occidentales se les estaba prohibiendo esto porque lo que ellos estaban buscando era debilitar la economía de Rusia debilitarla golpearla para que Rusia no le vendiera a nadie era su idea ahora sí que el egocentrismo occidental tanto de los europeos como de los estadounidenses creen que si sin su sus compañías, Rusia no iba a poder vender petróleo a ningún lado. Pues, oh sorpresa, porque se está reportando... Que una vez que entró en vigor estas nuevas sanciones, este tope, pues lo único que va a ocasionar es que los europeos en la práctica ya se están quedando sin petróleo. O sea, literalmente ya no van a poder comprarle petróleo a Rusia. Y lo van a tener que estar comprando desde el extranjero, el cual sale muchísimo más caro. Y esto está causando que ya líderes europeos empiecen a mandar mensajes contradictorios. Vámonos primero que nada a ver esta, esta noticia. Para ver cómo ahora sí. Todo el petróleo que se estaba vendiendo de, desde Rusia hacia Europa, pues ha sido desviado. Y es que era lógico que el petróleo, uno de los activos energéticos más necesitados y más deseados en el mundo, simplemente iba a encontrar a un nuevo comprador. Y es que nos dice aquí que el crudo rechazado por Europa se ha desviado hacia Asia. Ahora sigue con la vieja confiable con una flotilla de petroleros navegando por el continente y a través del canal de Suez para entregar cargamentos a la India y a China. Este flujo aumentó más de 3 millones de barriles por día en la semana hasta el 9 de diciembre o sea posterior a que entraron en vigor estas sanciones lo que representa el 89 de todo el crudo enviado desde los puertos durante la semana o sea que en otras palabras qué se explica con esto? Aron? se explica que de un 100 de todo el petróleo que extrajo rusia 89 se fue para la india y se fue para china pero hay un 11 extra que no se sabe con exactitud a dónde se está enviando, pero eso sí, no se está enviando a Europa, porque ellos decidieron ya no comprarle el petróleo a Rusia y de, no, no sé, lógica no, no cabe. Dice que Moscú tiene que tomar represalias contra la prohibición y el límite de precio de barril de 60 dólares vinculado a las ventas realizadas en barcos europeos. Ah, mira, me voy a brincar todo esto, es mucho bla bla bla. Básicamente nos están diciendo que los europeos ya en la práctica no le van a poder comprar el petróleo de Rusia, aunque se cague el petróleo. De hecho, actualmente el petróleo ruso se está vendiendo por debajo de los 60 dólares por barril. Pero Rusia, ya se había advertido que aunque estuviera el precio, este, este precio máximo, este techo más arriba del precio mercado, no les iba a vender simplemente por, por estándares. No les iba a vender a quien intentara manipular el precio. Y eso es lo que se está pasando. Dicen que ellos ahora en vez de estar utilizando barcos que sean occidentales, cargadores que sean occidentales, pues están utilizando barcos tanto rusos como chinos. Y uno de los países que sabemos que también están enviando es a Turquía. Entonces ya sabemos tres países que se están quedando con el comercio del petróleo ruso. Pues mientras los europeos no van a tener otra opción que estarlo comprando mucho más caro. Si nos vamos a ver los precios para que veamos qué tan barato o qué tan caro está el barril de petróleo ruso. Vamos a ver que el barril de petróleo ruso se está vendiendo actualmente. La última actualización que tenemos fue en 49 dólares por barril. Mientras que si vemos el petróleo estadounidense. El cual posiblemente van a tener que estarlo comprando de ahí los europeos. Está en 75 dólares. Obviamente al momento de los europeos ya no comprarle a, a, a Rusia y empezarlo a, a comprar a empresas estadounidenses va a hacer que la demanda suba y está causando esto precisamente. Que la demanda esté subiendo en Estados Unidos, haciendo que el precio también se eleve, al igual que el de Inglaterra, que se encuentra en 80 dólares con 72 centavos. Y simplemente como pilón, antes de irnos, vemos que el precio del barril mexicano se encuentra en 60 dólares con 42 centavos. Eso también es interesante verlo. Pero esto lo que está causando es que Europa está entrando en un conflicto, en un pánico, porque además se está reportando que ya empiezan a caer las temperaturas sumamente bajo, abajo del promedio de los últimos 30 años, tanto en el noroeste de Europa como en el centro de Europa. Y si nos acordamos, en Europa, ya, o sea, haciendo tanto frío, no teniendo gas, generalmente lo que se utilizaba como alternativa era ya sea el carbono, que no quieren utilizar carbono, el diésel o el aceite de calefacción, que se deriva del petróleo. Y pues ninguno de estos tienen los europeos y esto les va a causar un grave problema. Como les digo, se está, se está congelando Europa. Y ya causó que el líder alemán Olaf Schulz o Olaf Scholz, como le dirían con la pronunciación correcta, yo la verdad soy mexicano, yo le digo Schulz o Scholz, como le quieran decir. Bueno, el punto es que este líder, este primer ministro de Alemania, mandó un mensaje, pero que al mismo tiempo era contradictorio, y es que dice que Alemania quiere volver a hacer negocios con Rusia. Ok, pero solamente una vez que Rusia pierda la guerra. Pues no, ok, porque Rusia no te vas a decir, ah, ok, qué bueno que estás en contra mía, pero al mismo tiempo estás a favor mío. Y es que aquí lo que se alcanza a ver ya es la desesperación de los líderes europeos que están intentando a mandarles señales a Rusia diciéndoles, hey, quiero volver a tener negociaciones contigo, hacer comercio contigo, decirlo en público, a voz alta, sin que los Estados Unidos lo escuchen y lo vean como algo malo. Por eso dicen, oye, quiero comprarte de nuevo. Pero, solamente si pierde la guerra. O sea, no, no va a funcionar. Y es que dijo el primer ministro que se le debe dar la oportunidad de hacer negocios con Alemania nuevamente... Sin embargo, repitió que Moscú no debe ganar la guerra. Un gobierno ruso que ponga fin a las hostilidades necesita la oportunidad de reiniciar la cooperación económica en otro momento en esto que sea posible. La Unión Europea está reforzando las sanciones ahora, pero Rusia seguirá siendo el país más grande del continente europeo después de que se resuelva el conflicto. Por lo tanto, es muy importante que hagamos los preparativos para ese momento. Y sí, eso es lo que simplemente suena, ¿no? Que Alemania... Le manda un mensaje a Rusia, pero para que los Estados Unidos no se enojen con ellos, pues también le da una bofetada. En la práctica, no sabemos cómo va a terminar esto, porque no sabemos qué va a hacer Rusia después de que termine el conflicto. Rusia olvidará el pasado, dirá: Ok, empezamos desde cero a Alemania, no te preocupes, ya sé que estuviste insultándome, enviándole armas a Ucrania. ¿Será así la cosa o simplemente las relaciones no volverán a ser las mismas? Bueno. Pues es el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Espero que le hayan encontrado informativo. Si fue así, dejen su like, su comentario, compartan para que lleguemos a más personas. Además, los invito a seguirme en mi canal de YouTube llamado Bitvenue, donde pueden ver esta clase de noticias todos los días. Si no me siguen allá, pues entonces yo los veo aquí en este canal al día de mañana. Cuídense. Bye.